yo soy Paulina Contreras y me encuentro en la Unidad Deportiva de Reynosa, Tamaulipas, donde los Leones UTEP fueron partícipes del torneo de fútbol DIP Siempre Contigo 2022. Si quieren conocer un poco más al respecto, acompáñennos. Leones UTEP fueron partícipes en el torneo de fútbol organizado por el DIP, el cual lleva por nombre Siempre Contigo 2022. Donde compitieron con otras instituciones educativas de nivel medio superior. Entre sus contrincantes se encontraban diferentes instituciones educativas de la ciudad de Reynosa. Se contó con la presencia de la licenciada Oralia Cantú, directora general del DIP, quien fue en representación del alcalde Carlos Peña Ortiz. La licenciada dio el saque de honor para consolidar el objetivo de este evento, el cual es fomentar el deporte entre los jóvenes. Pues miren, estamos súper contentos, la verdad es que nuestros compañeros del equipo de jóvenes del sistema DIF armaron este torneo pues con la intención de incentivar a la juventud a que se integre un poquito más al tema de los deportes, ¿verdad? En cuanto al ingeniero Diego, que fue el encargado de llevar este evento a cabo, pues la verdad es que tuvimos súper buena aceptación, tenemos muchísimas preparatorias presentes en este torneo y pues muy contentos de poderlos apoyar de alguna manera u otra. Cabe destacar que la Universidad Tamaulipeca se preocupa por la formación integral y física de su alumnado, por lo que esta clase de eventos deportivos benefician aptitudes como la competencia sana y los buenos hábitos para la salud. Y es así como los Leones UT compitieron contra otras instituciones educativas de nivel medio superior en el torneo de fútbol DIF Siempre Contigo 2022. Si quieren ver más contenido al respecto, síganos en redes sociales, en la cámara Marcos Reyes para UT Noticias, Paulina Contreras.